Voy a tener que apretar cachete aquí porque seguro me va a aparecer un mono raro. ¿No? Ah. Ahí está, tengo que dejar por ahí, parece. Pero, como no soy abuelo, eso mismo, vamos a guardar. Vamos a guardar. Ya. Ahora vamos para allá, que ya se. Uy, estuve dando vueltas como buena, o me devolví de puro bueno, nomás por no revisar bien. De que. Y sí, fue un poco bueno a mi parte, porque conociendo la clase de juegos que son estos, debería suponer que los puzzles y cosas así están muy escondidos. Y a ver. Bajar, oye. Sí que es verdad. El profesor dijo una vez que la gente se escondía en las aldeas subterráneas durante la Tercera Guerra Mundial. Así como una parte de la población logró sobrevivir. Ah. Curioso. Esto ya se puso. Disculpen. Me disculpo, normalmente si el hueso ese ruido con la nariz, pero. Es un. Odio estar resfriado. A ver. Vamos a ir por aquí. No, nada. Bueno, supongo que lo único, lo que se puede ver solamente sale con un poquito de brillo y todo eso. Ya, a ver. Vamos por aquí. ¿Guardamos aquí? Sí. Supongo que tengo que apreciar todos los puntos de guardado. Son como un checkpoint o como sea. Aquí el libro, a ver. Aterrador, aterrador. El futuro es aterrador. No soy libre, no soy libre. Nací en un mundo equivocado. Puedes dejar de amar, puedes dejar de estar triste, puedes dejar de estar feliz, pero no puedes detener el dolor. El dolor es lo que nos hace humanos. Ah, sí, tiene uno algo de razón en eso. ¿Qué es eso? ¿Son como rayitas? ¿Qué chucha? Ah, perdón. Me dicen. Bueno, no hay nada más aquí. Así que. Para allá. ¿Qué es lo que es esto? No, no nada. Bueno, bajemos. Ya vámonos de aquí. ¿En serio no hay nada más? Ay, seguro hay alguna otra maldita cosa escondida que no estoy viendo. Por la chucha, ya. ¿O se pone por acá? Ah, no, estoy por aguando. ¡Ah, coche tu madre! Me asusté. Mierda. La guata del sabor. ¡Ah! Pero. ¿Cómo pausa? ¿Cómo pausa? Ahí está. Aquí va a pasar algo, sí o sí. Oh, la weá, weón. Lo penca es que no se puede correr, no se puede ir más rápido. A ver. Oh, no me pasó nada. ¿O sí? Oh, bueno, tengo que probarme mentalmente para cualquier scream que, o sea, de. El screamer que salga a la pantalla. Nadie lo sabe, pero allí hay una forma de salir. Sin embargo, la puerta está sellada por un complicado mecanismo. Quiero salir de aquí. ¿Por qué no quieren que salgamos del santuario? Tengo que resolver el acertijo. ¿O ese acertijo? Acertijos, mierda. La princesa del castillo de oro, por Henry Pijin. Había una vez una joven princesa que vi. Celular, cuñao. Empezó de nuevo. Había una vez una joven princesa que vivía en un castillo dorado. Cada mañana ella abría las ventanas para sentir la gentil brisa de la mañana. Entonces, ella comenzó a un o para. Las dos páginas se encuentran demasiado dañadas para poder leerlas. De todas formas, no me gustan los cuentos de hadas. Hay una imagen al final de la historia. Se parece a la chica del cuento de hadas.
es esto? Hay una ventana, abrirla. Sí. Ok, entonces ¿qué hago con abrirla? No, esperar. Creo que ese es el puzzle. Espera. O sea, ya las abrí todas, o sea, que... Espera, ¿esa es una puerta? No, es como un casillero, pero no puedo verlo. ¿La habré cagado? ¿Qué chucha? Parece que sí la cagué un poco. A ver, vamos a ver si... Ah, no, a ver. La imagen cambió. Pero, what? Ah, creo que ya caché. Creo que estará para ver, deja ver bien. Sí, volver al juego. Ya. Entonces era. Era ahí y era ahí. Ahí está, viva. Viva yo. Ok, no. A ver qué hay en contra. ¡Concha de tu madre! Otra vez. Puta, no hay ningún osito para guardar. 27 bombas atómicas estallaron en nuestro planeta durante la Tercera Guerra Mundial. Desde ese día, una espesa nube blanca flota en el aire. Cubre por completo el cielo. Por suerte, no es tóxica. Ningún científico ha sido capaz de explicar este fenómeno. What? ¿Qué significa esto? El coño. Ya démosle una nueva, que tanta wea. No hay nadie por aquí. ¿A dónde fueron? Bueno, se me estaba acabando el tiempo, así que sería genial encontrar un osito para guardar la partida. Bueno, vamos a enfocarnos en encontrar un osito porque ya se nos acaba el tiempo. Puta que te parió. Bueno, creo que ya mejor lo dejo hasta aquí. Bueno, gente, esta ha sido la segunda parte, que estarán divididas en dos secciones, si lo puedo decir así, de Afterlife Second Dimension. Ojalá les haya gustado el video. Si les gustó, denle like. Creo que es lo menos porque esto lo estoy haciendo ya por querer hacerlo, ya que ni siquiera puedo monetizarlo, pero creo que eso es lo de monetizarlo o ponerle miniaturas o subirlo más largo, pero creo que eso es lo de menos por ahora. En fin, como ya dije, si les gustó el video denle like, si quieren comenten, si también quieren. Y nos vemos en la siguiente parte de este juego, que ya dije su nombre, ahí no quiero sonar repetitivo. Nos vemos y hasta la próxima.